Hola Santito, estamos de vuelta con una receta que no vas a creer. Con solamente tres ingredientes puedes hacer estas deliciosas galletas. No te pierdas esta receta. Pues sí, Santito, como te comentaba al inicio de este video, estas galletas solamente tienen tres ingredientes. La base es una crema de avellanas que tú puedes elegir la de tu preferencia. Santito, no te vas a arrepentir de hacer estas riquísimas galletas que te pueden servir de merienda. Así que vamos a ver los ingredientes. Estos tres ingredientes solamente son una taza y media de harina de trigo, todo uso o con leudante, como tú prefieras, un solo huevo y crema de avellanas. Yo estoy usando para este video Jet, que se consigue acá en Colombia, pero puedes utilizar Nutella o cualquier otro tipo de crema de avellana que tú conozcas. Comencemos con la preparación. Busca una taza o un bol y allí vas a colocar la crema de avellanas. Solamente vas a reservar un poquito de estos 350 gramos para el final. Ya te voy a explicar cómo lo vamos a utilizar. Dependiendo del clima donde tú estés, la crema va a estar más dura o más suavecita. En mi caso, la crema está bastante manejable, por lo tanto, no voy a necesitar ponerla más suave en el microondas o a baño de María. Así está bien. Lo que voy a hacer es colocarle ahora el huevo. Y voy a integrar el huevo con la crema de avellanas. Debes tener un poquito de paciencia porque cuesta un poco que ambos ingredientes se integren. Ya vamos finalizando y cuando esté más o menos así como lo estás viendo en este momento, podemos proceder a agregarle la harina de trigo. Solamente una parte para que se nos haga un poquito más fácil, integra con mucha paciencia, con mucho cuidado, para que la harina de trigo no salga volando y hagas un desastre en tu mesa de trabajo. Ten paciencia, Santito, como te lo he dicho anteriormente, que el resultado vale la pena. Después agrega el resto de la harina de trigo, si crees que es mucha, puedes dejar un poquito. Y ahora llega el momento de ensuciarse las manos. Pero por supuesto, previamente debes tener las manos muy limpias. Comienza a amasar poco a poco hasta que todo se integre, hasta que tengas una masa bastante compacta y puedas hacer de allí las galletas. Esta masa es muy suave, bastante manejable, no vas a tener ningún inconveniente, Santito. Ahora, busca una bandeja, preferiblemente con papel de horno. Si no tienes papel de horno, puedes engrasarla. Y vamos a tomar unas pequeñas porciones de la masa. Hacemos unas bolitas. Después que hagamos estas bolitas, ya vas a ver lo que vamos a realizar. Vamos a aplanarla poco a poco, a tratar de hacerle como un hoyito para colocarle un poquito de crema de avellanas y así le vamos a potenciar el sabor a estas riquísimas galletas. Solamente un poquito es suficiente porque si no va a ser mucho dulce. Y la intención tampoco es que tanto dulces nos aburra o nos empalague. Vuelve a hacer otra bolita y la aplanas. Colócalas en las bandejas y vas a repetir este procedimiento con todas las galletas. Esta grasa o este aceite que ves en mis manos es el que pues se obtiene directamente de la crema de avellanas. Recuerda que esta masa solamente tiene tres ingredientes, no tiene grasa adicional a la que ya trae la crema de avellanas. Bueno, Santito, llegó el momento de llevarlas al horno. Obviamente el horno debe estar precalentado. ¿Cuánto tiempo la vamos a cocinar? Solamente entre 12 y 15 minutos a 180 grados centígrados.
Si tu horno es muy potente o es muy fuerte, la temperatura puedes hacerlo a 170 o 160 grados. No hay ningún problema, solamente tú conoces tu horno y puedes colocarle la temperatura que tú creas conveniente. Ya están hechas. Justamente 15 minutos estuvieron estas galletas en el horno, Santito. Vamos a retirarlas para que se enfríen. 5 minutos solamente en la bandeja las vas a dejar para luego pasarlas a una rejilla. En esta rejilla vas a dejar que se enfríen por completo hasta que ya las puedas comer, hasta que las puedas disfrutar. Puede ser con leche, la puedes comer solita o te imaginas estas galletas con un café con leche. ¡Qué delicia, Santito! Solamente en una media hora ya puedes tener estas galletas, Santito. Lo importante es que sigas todo el procedimiento al pie de la letra. Rápidamente las puedes tener en la mesa. Obviamente tienes que esperar que se enfríen para que las puedas disfrutar, como ya te dije, con leche, con café con leche o incluso solas. Por dentro, estas galletas se ven así, bastante suaves. La miga se ve muy bien y el sabor, ni te cuento. El olor tampoco te cuento. Tienes que probar esta receta y compartirla con todas las personas con las que te las podrías comer. Déjame abajo en los comentarios, Santito, si te gustó esta receta y si quieres más recetas como estas así de fáciles. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Bye bye.